Querido Pedro Fernández, ¿qué historia estamos viviendo? Se repite la historia una y otra vez, pero si aprendemos de los pasos que marcó la historia, de las huellas que dejó sangradas en muchos casos, sangrientas todavía, residuos de gente como fue la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, que familias lo siguen sufriendo. Si aprendemos de eso, muy seguramente no cometeremos los mismos errores. Pero tal parece que no lo aprendemos. Ojalá ya hayan aprendido, porque el capítulo de Corea, gracias Eddie por invitar a otro programa, no te dije, pero la realidad es que la situación de Corea actual y todo lo que ha pasado y lo que sigue pasando en esa península, de un pueblo dividido durante décadas, ¿no? Más de 60 años dividido el pueblo, es como de los pocos capítulos no cerrados de la Guerra Fría. Es como un anacronismo que sigue existiendo en el mundo, ¿no? Porque aún Cuba está haciendo una lenta pero inexorable transición a un nuevo modelo socioeconómico. Pero está 50, 60 años, no sé cuánto vivió ahí Fidel. Claro, pero ya hicieron el cambio, están iniciando el cambio, el proceso. China inició el proceso. Lo que sucede en Corea del Norte es un anacronismo increíble. Son 6 o 7 generaciones, ¿no, Pedro? Sí, son... históricamente serían unas 3 generaciones, porque las generaciones históricas se manejan como cada 25 años más o menos. Pero sí, es mucho tiempo, ¿no?, el que ha pasado, ¿no? Y lo de Corea es un capítulo que no se cierra, es un capítulo que sigue abierto, y es un capítulo peligrosamente abierto, ¿no? Es lo grave de la situación. La división de las dos Coreas, que fue una división accidental, porque realmente se trata de una división accidental. Para terminar la Segunda Guerra Mundial, una vez que Alemania se rinde en mayo de 1945, queda todavía por cerrar el capítulo de la guerra con Japón. Y entonces los soviéticos, en ese tiempo la Unión Soviética de Stalin, pacta con los Estados Unidos y con la Gran Bretaña intervenir en la guerra para terminar de derrotar a los japoneses en la región de Manchuria, que es la parte noreste de China. Inexorablemente los soviéticos avanzan hasta Corea, y entonces se decide delimitar por azares la línea del paralelo 38, que básicamente es la mitad de la península, por así decirlo. Y entonces, al delimitar en ese paralelo, el avance de los soviéticos como el avance de los americanos en la península de Corea, la idea era que eventualmente, unos 3 años después, hubiera elecciones libres, y entonces los coreanos decidieran la forma de gobierno y decidieran la forma en que se querían escoger su futuro. Uh-huh. Un poco lo que se pensaba o lo que se quería hacer en la Alemania. Alemania se divide por las diferentes conferencias que hay durante la Segunda Guerra Mundial, y al final la división de ocupación termina siendo una división territorial y se convierte en 2 países, justamente en 1948, que es más o menos el tiempo en que Corea del Sur y Corea del Norte también se separan con diferentes regímenes. Stalin necesitaba un golpe de prestigio en esos años. A finales de los 40 había fracasado brutalmente con el bloqueo de Berlín, el puente aéreo de 1948-1949, la escisión de Yugoslavia de la esfera del comunismo soviético. Una serie de reveses hacen que Stalin no quiera permitir un nuevo revés, sobre todo en la península coreana. Por lo tanto, él se encarga de apoyar y de armar a las fuerzas del norte en un esfuerzo, ¿no?, en un esfuerzo de unificar la península. Si tú le preguntas a una persona de Corea del Norte, él te dirá que los de Corea del Sur fueron los que primero atacaron. Para Corea del Norte eso piensa, pero Corea del Sur dice que fue todo lo contrario. Bueno, pero si Corea del Norte atacó y de hecho entró en Pyongyang y luego volvió a atacar y entró en Seúl, ¿no? El inicio de la guerra es una invasión del norte, ¿no? Eso digo. Ajá, hacia Seúl, exactamente. Arrasan con Corea del Sur, porque los coreanos de la parte sur no estaban preparados para la guerra. Dicen que el ejército de Corea del Sur estaba armado con armas que le quitaron a las fuerzas japonesas casi 5 o 6 años antes. En cambio, el ejército de Corea del Norte estaba perfectamente preparado. Por lo tanto, es muy probable que Corea del Norte haya iniciado este combate, ¿no? Con Kim Il-sung, abuelo del actual Kim Jong-un, que está en el poder. Su abuelo es el que inicia esta... Él estuvo como guerrillero contra los japoneses, peleó en el ejército chino, peleó en el ejército soviético. Cuando llegó al norte de Corea, no se convirtió en el líder del Partido Comunista, porque la sede del Partido Comunista estaba en Seúl, en el sur. Pero cuando se separan las dos Coreas, él se queda como el principal dirigente, por lo tanto es elegido como secretario general del Partido Comunista de Corea del Norte. Y entonces, ¿El Partido Comunista es aquel que dice todo es para mí?
Que todo es para la cúpula, exactamente. Para, exacto. Para la cúpula dirigente. Nada más. Nada para los demás, nada para los necesitados, nada de... Ellos le quitan todo a los propietarios y ellos lo administran como mejor les parezca. Esos son los comunistas. Eso, exactamente. Tal cual, ¿no? Es una realidad. Con el fin de la Guerra Civil China, también en 1949, la Unión Soviética se siente ya respaldada por otra potencia militar que es China. Y entonces apoya la invasión en 1950 de las fuerzas del norte contra las fuerzas del sur. En los primeros meses el norte arrasa con las fuerzas del sur. Estados Unidos estaba desmovilizando sus tropas después de la Segunda Guerra Mundial. No esperaba realmente un ataque de la parte del norte, ¿no? Por lo tanto, tiene que hacer un esfuerzo muy grande Estados Unidos. La ONU condena el ataque. La ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU, decide la intervención de las Naciones Unidas en contra de Corea del Norte. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética había abandonado el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en ese momento en protesta porque China no había sido admitida. Por lo tanto, el Consejo de Seguridad, por mayoría, hace que intervengan las Naciones Unidas. Entonces, una guerra entre las Naciones Unidas contra Corea del Norte. Cuando los estadounidenses, ¿no?, al mando de MacArthur, que era gran militar, un poco... Muy violento, quería lanzar una bomba atómica. Él quería lanzar bombas atómicas contra China cuando interviene China. Exactamente. Él no tiene ningún cuidado, él expulsa a las fuerzas de Kim Il-sung del sur de Corea, entra a la parte norte, toma la capital de los norcoreanos, Pyongyang, avanza hasta el río Yalu. Sin ningún tipo de precauciones. MacArthur toma Pyongyang. Sí, MacArthur toma Pyongyang. Recupera el territorio perdido. Yo pensé, lo tenía al revés. Ajá, ok, acláramelo. La primera invasión es de los norcoreanos que toman Seúl y llegan hasta la región de Pusan, donde resisten los surcoreanos con los americanos. MacArthur, por una maniobra inteligentísima, ¿no?, super audaz, desembarca cerca de Seúl en el famoso desembarco de Incheon, recupera Seúl, recupera todo el terreno perdido e invade el norte, toma Pyongyang, avanza hasta la frontera con China, y entonces los chinos advierten que si se acercan a la zona de su frontera, ellos tendrán que intervenir. Buscan el apoyo de Stalin. La Unión Soviética ya no se quiere arriesgar. La Unión Soviética ya tiene una bomba atómica y no quiere involucrarse en un conflicto nuclear con los Estados Unidos. Por lo tanto, China actúa sola, y entonces cruzan las tropas chinas la frontera con Corea del Norte. ¿De qué manera? Los chinos alegan que son voluntarios que van a pelear en favor de las fuerzas de Kim Il-sung de Corea del Norte. Y entonces China nunca redeclara formalmente la guerra contra Estados Unidos, y entonces las fuerzas de Kim Il-sung penetran junto con los chinos, apoyados por cientos de miles de chinos, porque se calcula que más de 1 millón de chinos participaron en la guerra, y entonces las fuerzas de MacArthur son otra vez expulsadas del norte, vuelven a perder Seúl, vuelven a hacerla retroceder hacia la parte sur de la península, y en un contraataque MacArthur logra llevar la guerra hasta el paralelo 38, más o menos la línea que hoy divide a las dos Coreas, en una guerra de trincheras que no había quien ganara. MacArthur, sintiéndose un maestro de la diplomacia, quiere pactar con Chiang Kai-shek, el enemigo de Mao Zedong, de la China nacionalista. La verdad es que maltrata. Sí, se le había subido a MacArthur. Sí, claro, porque después de todas sus grandes victorias militares, ningunea a Truman, presidente de Estados Unidos, que temía una intervención nuclear de la Unión Soviética. Y lo despacha. MacArthur quería que atacaran con bombas nucleares, tirar la bomba atómica a los chinos, que en ese entonces no la tenían, porque no la van a tener hasta 1964, más o menos. Y entonces Truman decide destituir a MacArthur, y gracias a la destitución de MacArthur se logra firmar un armisticio, que no un tratado de paz. Entre Rusia y Estados Unidos. Entre Corea del Norte y Corea del Sur, auspiciado por las Naciones Unidas. Claro. Se firma un armisticio que no es más que un alto al fuego. Bueno, pero viene a ser también un acuerdo de tranquilidad. Al ser Corea del Norte y Corea del Sur apoyados por Rusia o por Estados Unidos, pues es un vamos a bajarle dos rayitas, claro, ¿no? Es un alto al fuego de vamos a bajarle dos rayitas, pero no es un tratado de paz. Y esto es bien importante porque al no haber un tratado de paz... No se acaba la guerra. La guerra no ha acabado. Es correcto. La guerra no ha terminado. Hay una tregua. Hay treguas que duran 2 días, hay treguas que duran 2 meses. Esta tregua ha durado décadas. Uh-huh. Y entonces el estado de guerra permanece de alguna manera entre las dos Coreas. No, el gasto militar que hacen las dos Coreas para mantener ejércitos del tamaño que tienen. Por ejemplo, Corea del Norte tiene el cuarto ejército más grande del planeta, con una población de 24 millones de habitantes nada más. Casi todos son del ejército. No sé si son por cada 1,000, me parece que 45 coreanos de cada 1,000 están en las Fuerzas Armadas. Y además los coreanos del norte, que tienen un ingreso mínimo per cápita increíblemente menor
al de muy Corea pobre, del Sur. Muy pobre. ¿No? Es un país muy pobre. Básicamente el 25% de su Producto Interno Bruto va a las Fuerzas Armadas, mientras que solo el 2.6% del Producto Interno Bruto de Corea del Sur va a las Fuerzas Armadas, ¿no? Además, Corea del Sur tiene una población mucho mayor. Corea del Sur tiene al menos unos 45, 40 y tantos millones de habitantes frente a los 24, casi 50, perdón, tiene Corea del Sur. Entonces, Corea del Norte, durante todos estos años que fue la Guerra Fría, apoyándose en China, apoyándose en la Unión Soviética, pudo sobrevivir a todos estos vaivienes, pudo sobrevivir económicamente, eso es bien importante, con el apoyo de China y con la Unión Soviética. El momento que la Unión Soviética se derrumba a finales de los 80, principios de los 90, Corea del Norte se ve de alguna manera abandonada a su suerte. Y en este abandono a su suerte vienen las grandes hambrunas de la década de los 90, del siglo pasado, que fueron terribles. La Organización Mundial, la FAO, tuvo que intervenir en varias ocasiones proveyendo de alimentos a un país supuestamente autosuficiente. Pero a partir de la década de los 90, ya entrando en el siglo XXI, Corea del Norte se recupera bastante en este rubro. Y no solo eso, a partir del 2006 empieza con un programa nuclear propio, ¿no? De hecho, hace estallar su primera bomba nuclear, su primera bomba atómica en el 2009. Su programa empieza en el 2006. Y se convierte, además de todo, en un gran exportador de misiles, no nucleares, obviamente, pero se convierte en un gran exportador de misiles a países como Irán, a países como Siria, a países como Egipto, como, ¿no?, diferentes países que querían... Pues ahí el meollo del asunto. ¿Por qué Estados Unidos está tan enojado con Corea del Norte? ¿Por qué le dice vamos a hacer un alto? Y saludo a los amigos de Facebook Live. ¿Por qué vamos a hacer un alto? Y le muestra a un ataque o con un ataque en Irán el poderío que tiene Estados Unidos con su nueva bomba, ¿no? Y Corea del Norte dice, a mí no me asustas. Durante muchos años Estados Unidos fue bastante tolerante y en general la comunidad internacional fue de alguna manera un poco tolerante con esas pruebas nucleares. Sí existe un bloqueo, sí existió, existe desde hace mucho tiempo, un bloqueo a Corea del Norte, ¿no? Muchísimos países, una enorme lista de países no importa ni le exporta ningún tipo de producto a Corea del Norte como castigo, como represalia por sus pruebas nucleares, porque Corea del Norte, a sabiendas de que él no estaba dispuesto a respetar los programas nucleares universales. Los protocolos. Los protocolos. Desde el 2003, Corea del Norte se separa del... No firma el tratado de no proliferación nuclear a sabiendas de que él va a tener su propio programa nuclear, ¿no? Por lo tanto, esto le hace que se aísle de alguna manera de la comunidad internacional. Incluso China le ha puesto sanciones a Corea del Norte, ¿no? Por continuar con su... ¿Pero de qué vive Corea del Norte? ¿Cuáles son sus ingresos? Corea del Norte ha desarrollado una filosofía, vamos a llamarlo así, un sistema sociopolítico cultural, ¿no? Que tiene un nombre, que lo inventó el nombre Kim Il-sung y lo puso en práctica su hijo Kim Jong-il, que se llama Juche. Es una mezcla de filosofía budista con nacionalismos, con autosuficiencia. Y entonces lo que hace Corea del Norte es que vive con los productos que ellos producen únicamente. Disminuyen sus necesidades al mínimo para poder sobrevivir. Déjame ir a Noticias e Informe Vial, Pedro Fernández, y volvemos para la conclusión de qué es lo que pasa en Corea del Norte y Corea del Sur y por qué hoy nos preocupa tanto. Soy Eddie Warman y estamos de regreso siempre en 88.9. Pedro Fernández nos habla ahora de historiador, él muy reconocido, nos habla de la historia de la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur. Para entender entonces, Pedro, lo que nos preocupa hoy de un posible ataque o una bomba nuclear lanzada por parte de Corea del Norte contra Estados Unidos, que no, y según yo no llegaría la bomba, no hay manera de mandarla hasta allá. Pero también me gustaría comentar el video del que te mandé hoy, donde se muestra un ataque terrorista, una explosión de un coche, y lo tengo en Twitter, en Facebook y en Instagram, falso. Donde los actores se tiran al piso, hacen estallar algunos un coche abandonado, estalla frente a una casa, a los 30 segundos de moverse el primer automóvil, y 8 segundos después empiezan a llegar los extras,
los dobles ahí como muertos. Y se tiran, sí, y se hacen los muertos. Una señora llora y se levanta las manos a la clara, pero no estaban heridos. No, son actores. Y yo le recomiendo que lo vea, si lo quiere ver en mi canal de Facebook o de Twitter o de Instagram, y si no, seguramente ya estará en las redes, ya se habrá triplicado y cuatruplicado, pero véalo. Véalo, sí, porque sí, vale la pena. ¿Quién manda esos videos, Pedro? Mira, Estados Unidos, la realidad es que manipula absolutamente la información. No es que sean los únicos, todo lo manipulan. El problema es que aquí en México, que somos sus vecinos, la información que nos llega es la de los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos sigue manejando increíblemente, y seguimos creyéndolo, o alguna gente sigue creyéndolo, que ellos son los buenos y el resto del mundo es el malo, ¿no? Bashar al-Assad es malo, los rebeldes que estaban armados milagrosamente, quién los armó no sabemos, son los buenos, ¿no? Corea del Norte es mala, los americanos son buenos, etcétera. No tenemos todo esto. Trump, lo que estamos platicando en el intermedio, tiene los números tan bajos dentro de su casa, a nivel doméstico, que tiene que buscar prestigio en el exterior. Lo que platicamos, no puede haber impeachment si estás en estado de alerta, en estado de guerra. El impeachment es la destitución, como fue de Nixon, uh-huh, y según yo, Pedro, en estado de guerra no puedes hacer impeachment. No debe de poder haber, y además, qué mejor manera de reunir a todo un pueblo. Es más, no sé si puede haber elección en un estado de guerra. Yo creo que no. Yo creo que no puede. Habría que averiguar si algún experto en eso nos puede orientar en redes, en Eddie Warman, arroba Eddie Warman, le agradeceremos. Sí, porque y Trump lo que está haciendo es buscar golpes de fuerza exteriores, ¿no? Para reafirmar su autoridad en el exterior y tener más prestigio en el interior. Y por eso lanza 50 y tantos cohetes Tomahawks, ¿no? Contra una base aérea siria, ¿no? Cuando realmente no hay pruebas contundentes del uso de armas químicas por parte del gobierno de Bashar al-Assad. Entonces, esa es la realidad. No tenemos pruebas contundentes. Y los videos pueden ser falsificados. Y puede haber sido un ataque a un lugar donde había armas químicas que no eran del gobierno de Bashar al-Assad. Bashar al-Assad está ganando la guerra civil en Siria. Sería darse un balazo en el pie, usar armas químicas. Ya estuvo a punto de intervenir la ONU hace 3 o 4 años porque sí usó armas químicas, que sí usó y lo reconocieron. Sería muy tonto de su parte, ¿no? Y luego van y le tiran una megabomba a los afganos, ¿no? Que quién sabe dónde cayó y quién sabe cuántos mató, pero es un golpe de fuerza. Eso es un aquí estoy y puedo destruirte. Ahora, claro. Corea del Norte ¿y cuántas, no es Bashar al-Assad? ¿Y cuántas vidas inocentes, Pedro? Además, porque eso no sacan la tele esas vidas inocentes que asesinan a los gringos. Que hay atrocidades por ambos bandos. Y los rusos y claro, todos. Claro, hay atrocidades siempre por ambos bandos. Siempre va a ser por ambos bandos, ¿no? Ahora, Corea del Norte no es Siria. Corea del Norte no son los talibanes. Corea del Norte tiene una mentalidad completamente diferente. Hay generaciones ya que han nacido y muerto bajo el régimen de los Kim. Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un, ¿no? Y están convencidos. Y por Kim Kardashian, país, ¿no? Kim Kardashian no es parte de esa dinastía. Ah, pues es Kim. Tú dijiste Kim. Hay gente que y está convencida completamente de ese régimen y va a morir. Los coreanos del Norte no le tienen miedo. No le tienen miedo a nada. Probablemente sí. Coreanos del Norte no le tienen miedo. No le tienen a Estados Unidos. No le tienen miedo a nada. Probablemente esos misiles no llegan a Estados Unidos, pero pueden llegar a Tokio. Pueden llegar. ¿Cómo te localizamos, Pedro? Me localizan en mi Twitter, Pedro_historia. Escríbanle a Pedrito. La cosa es que Trump no se mete en un callejón sin salir y luego no sepa cómo salir si tiene que haber guerra. Dile que te escriba. Trump, talk to me. Exacto, talk to me. Muchas gracias, Pedro Fernández. Gracias. Noticias, simplemente noticias. Hoy no hay alcoholímetro, hoy tome poco y no fume. Consuma México.